A mí, por ejemplo, me pasaba una cosa que era una frase que se repetía en mi cabeza y me daba una sensación horrorosa, que era la de tengo miedo de hacerme viejo y echar la mirada atrás y pensar o arrepentirme de no haber hecho lo que siempre quise hacer y que ya no haya vuelta atrás porque ya es demasiado tarde. Esa frase siempre me ha dado un montón de miedo porque en cierto modo yo empecé en YouTube con 30 años. Pero si os soy sincero, mucho antes de empezar en YouTube, yo tenía ganas de empezar en YouTube. Tenía muchas ganas. Pero me pasaba lo típico. Lo posponía, me mentía a mí mismo y no actuaba. Esto le pasa a infinidad de personas, ya sea en YouTube, para ser creadores de contenido, ya sea para hacer un cambio radical en su vida. X motivo, le pasa a muchísima gente. Se automienten, se ponen excusas, se autolimitan y están sobre todo muy limitados al maldito qué dirán. El qué dirán, la presión social es como una barrera invisible, tú no la ves, no es tangible, pero limita más a las personas que las propias barreras en sí. Tú ves una barrera física y la saltas, pero la maldita barrera invisible de la presión social es lo que más limita a las personas y es lo que me he dado cuenta porque a mí mucha gente me escribe para decirme que no sé, no sabe cómo puedo hablar con todo lo que me insultan, cómo puedo seguir haciendo vídeos con todo lo que me insultan, cómo tengo tanto valor para decir tantas cosas sin que me importen el qué dirán. Y obviamente me dicen esto porque ellos son personas que sí les importa mucho el qué dirán y no actúan en ciertos campos por ello. Entonces, si a ti te gusta algo, actúa, vete a por ello, deja de poner excusas. Deja de pensar en la presión social. La presión social siempre va a existir. Los problemas externos a tu persona siempre van a existir, pero es tu responsabilidad saber gestionarlos de manera satisfactoria. ¿Vale? Entonces, la presión social nunca se va a disipar, siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué? ¿Vas a estar toda la vida esperando a que se vaya? El tiempo pasa. El tiempo pasa igual para todos y el tiempo pasa muy rápido. Deja de poner excusas, deja de pensar en la presión social y actúa. Y actúa en lo que te gusta, en lo que te llena, en lo que tú crees. Y da igual que no crean en ti, da igual que te insulten. Si tú crees que estás haciendo lo correcto, si tú crees que eso te llena, sigue. Y según vayan saliendo problemas, los vas gestionando. Y como sea. Pero sigue. Haz lo que te gusta, cojones. Porque ¿de qué te va a servir vivir toda la vida condicionado? Si estamos aquí de paso, ¿de qué te va a servir? Luego mucha gente le cuesta actuar porque creen disponer de un tiempo infinito, ¿no? Como no sabemos de manera concisa cuándo nos vamos a morir o cuándo vamos a desaparecer, tenemos la sensación de tener mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y en realidad no sabemos cuánto tiempo disponemos. Eso es uno de los motivos también por los de la gente pospone, ¿no? Pospone el actuar. Lo tienen en mente. Están pensando, voy a hacer, pero no llegan a hacer por la presión social o porque creen tener un tiempo ilimitado. Pero el tiempo, aparte de no saber cuánto dispones, realmente pasa muy rápido, muy rápido. Por lo cual, deja de posponerlo. Si de verdad te llena, empieza ya. Si lo pospones, una de dos, o no eres lo suficientemente valiente o no es tu pasión. Pero no puedes seguir posponiéndolo. Voy a poner un ejemplo práctico también de lo que viene a ser mi convivencia, convivencia dentro de la comunidad de YouTube, ¿no? A mí muchas veces me han llamado ridículo, ¿vale? Pero infinidad de ocasiones, ¿vale? No sé cuántas. Y tú te paras a pensar y dices, la persona que está opinando eso, para empezar, yo gestiono eso y no me afecta. No me afecta. Sí puede ser que días que esté con el entorno hormonal peor, más triste, más tristón, sí te puede llegar un poquito más adentro, traspasar lo que es la armadura, pero yo lo gestiono eso muy bien, si no, no seguiré haciendo lo que hago, ¿no? Vale, aparte de que lo gestiono, yo medito y pienso y digo, vamos a ver, esa persona está opinando sin conocer a Sier, está conociendo solo mi contenido. Mi contenido es un porcentaje muy pequeñito de toda mi vida. Entonces, esa persona no sabe lo responsable. La sensatez, la madurez que yo puedo tener en mi vida real tomando decisiones importantes. Lo único que está haciendo esa persona que me está llamando ridículo es opinar
con una información muy limitada de lo que le proporciona un vídeo, ¿no? Un vídeo te proporciona cierta información que muchas veces puede estar adulterada, porque esa persona puede estar haciendo arte dramático y quiere suscitar algún tipo de emoción, por lo cual realmente está jugando a ser un actor. Entonces realmente la información, que de por sí es muy limitada de un vídeo, encima puede estar manipulada en cierto modo por el arte dramático. Entonces en realidad le viene muy poca información en un vídeo y viene adulterada. Y esa persona, de esa información, que no sabe más de mí, no sabe más de mi vida, está opinando que soy ridículo. ¿Cómo te puede afectar eso? Piensa eso. Piensa eso. Las personas que de verdad me conocen son un entorno muy pequeño. Y son personas que piensan de mí que soy una persona responsable, cabal y sensata. Entonces, ¿qué me importa que un tío en Málaga vea mi vídeo, no se vuelva a meter en mi canal y deje ese comentario? Si no me conoce, si la información que le está aportando mi vídeo es muy limitada y adulterada, ¿cómo me puede afectar eso si yo tengo ya la cabeza más o menos terminada de formar y sé que soy una persona responsable? Sin contar que qué es más ridículo, que una persona en 2018 no sea consciente de que hay arte dramático en YouTube, de que puede haber un guión detrás, de que puede que estés haciendo el papelón. ¿Qué es más ridículo? ¿El que lo hace? ¿El que juega a ser un actor? Indiferentemente, con mayor o peor acierto, ¿es más ridículo ese o el que en 2018, la era digital, no es consciente de toda la edición, arte dramático y tonterías que se sobreactúan para conseguir algún tipo de emoción en YouTube, ¿no? ¿Qué es más ridículo de los dos? Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí, en cierto modo, me parece más ridículo él, porque también te va a parecer ridículo cualquier persona que actúa en la calle, que haga un espectáculo, que haga un monólogo, que haga algo en el circo, que haga un papel para una película de humor, ¿no? Todos esos son ridículos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi filosofía y soy una persona bastante racional en ese aspecto y suelo pensar todo, sobre todo para gestionarlo mejor y que no me afecte. Aunque matizar que para ridículo, lo más ridículo en este mundo es que te afecte la presión social, que no actúes y que a los que actúen les dejes un mensaje así para intentar frenarles desde el anonimato, porque eres un cobarde. Y es tu propia frustración de que tú no sabes gestionar la presión social y te jode que los demás estén actuando y estén haciendo cosas que tú no te atreves a hacer y te gustaría. Ese es el verdadero ridículo, sí. Y tú le llamas ridículos a los demás. Pero dentro de tus entrañas te molaría hacer eso, pero te faltan huevos y te quedas a gusto poniendo comentarios siendo Antonio Fernández. Hay 500 millones de Antonio Fernández y te pones un comentario y ya como que expulsas un poquito de mierda y te encuentras mejor contigo mismo. Y eso es el pan de cada día de muchas personas. Entonces, chicos, como colofón final, os animo a que tengáis muy claro que sea lo que sea que busquéis en esta vida, perseverancia, rutina y constancia. Intentéis un poco dejar de lado lo que viene a ser idolatrar a motivadores, que realmente lo que están haciendo es exhibir sus logros. Y que os deis cuenta de que cada uno tiene su mano de cartas y en esta vida tú has nacido, estamos todos en la misma vida. Yo tengo buenas aptitudes en algo y malas en otras cosas. Y quizás tú tengas buenas aptitudes en esas cosas, pero malas en las que yo puedo despuntar. Realmente saca el máximo partido que le puedas sacar a tus cartas. Y deja ya de fijarte y ponerte metas y decir quiero ser como este, como un fulanito, como fulanita. Y es que no lo vas a ser. Pero es que esa persona tampoco va a ser como tú si te exprimes al máximo porque tenéis diferentes manos de cartas. Lo cual, mira tus cartas, mira qué es tu pasión o lo que te llena en esta vida y busca tu elemento, busca despuntar en aquello que te apasiona. Y ya está, y ya está. Y todo eso con constancia, perseverancia y rutina. Esa es la verdadera clave del éxito, porque no vas a conseguir el éxito con un acierto afortunado aderezado de motivación infinita, ¿no? Trabajo, 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 trabajo y trabajo. Y tiene que ser un trabajo en algo que te guste y te llene. Y siempre con ganas de mejorar. Ese es el secreto. Lo que pasa es que nadie lo cuenta así. Nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo me voy callando ya porque creo que este vídeo está quedando muy largo y se me están quedando frías las piernas porque voy con pantalones cortos. Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Estos vídeos aprovecho un poco para ser yo mismo, sin ningún tipo de guión, para que veáis pues cómo soy de cabal cuando me pongo a hablar un poquito así pues sin hacer el personaje.
Y bueno, así podéis ver, ahora en este vídeo he sido 100% Asier, no he sido Pico de Oro, y yo soy así, yo cuando estoy con mis amigos hablo así, no hablo gritando ni haciendo el show normal. Así que nada, así me conocéis un poco más y veis que cómo es la persona detrás del personaje. Y como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme, os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.